Vamos saliendo, entramos en el proceso de vacunación que va cogiendo su ritmo. Lo importante es que cuanto antes estemos todos eh, vacunados. Bueno, ha sido una crisis sanitaria, yo creo que está siendo todavía, uh, y, y por supuesto una crisis económica brutal, ¿no? Uh, hay más que, bueno, uno que, que está aquí que conoce pues la, la, eh, la situación porque vienen muchos vecinos y te cuentan cómo van las cosas, ¿no? Está claro que que ha sido, primero, una crisis sanitaria muy importante, una pandemia, uh, así que todo eso tiene un efecto importante. Hemos estado en el cero turístico, aquí en ICO también hay mucha gente que depende de, del turismo, ¿no? El Parque del Drago uh, ha estado, bueno, cerrado, no abierto, sin cobrar entradas, porque no habían turistas, ¿no? Y era incluso preferible... ...bueno, de cara a defender la, la viabilidad futura de la empresa... ...de, de, de algunos trabajadores que estuvieran en, en ERTE, ¿no?... ...pero lo cierto es que en estos días hemos abierto el día 1 de junio... ...se ha vuelto a activar el Parque El Drago... ...cobrando entradas y demás, porque bueno, veíamos... ...poco a poco que ha ido evolucionando la llegada eh, de, de turistas, ¿no? ...lo importante es que, bueno, los británicos también... Eh, ...empiecen a venir de forma masiva... ...y que eh, podamos recuperar la, una situación de normalidad... ...que en el caso de turismo al depender de... ...pues de, de Canarias, en el caso de, de depender tanto del turismo... ...pues obviamente necesitaba, ha sido una crisis... ...obviamente sanitaria y económica... ...y, y va a seguir siendo, y económica y social. Los ayuntamientos no se paran... ...y por supuesto el Ayuntamiento de Colomino no puede pararse... ...es la administración más cercana, ¿no?... ...hemos visto, pues eh, con mucho pesar... ...el hecho de que hay puertas de instituciones... Públicas cerradas, ¿no? Y que la gente pues se, se, se espera porque no puede acceder, ¿no? los ayuntamientos han estado ahí siempre para atenderles desde el primer momento y luego para cubrir incluso esa situación de cierre de muchas instituciones, pues haciendo de puente y buscando fórmulas para que el vecino pueda comunicarse con otras instituciones, ¿no? Así que, bueno, es la labor del ayuntamiento, es eh, nuestra insistencia, es que. Eh, esta situación de crisis sanitaria ha puesto de manifiesto lo importante que sería que, que pudiéramos avanzar en el municipalismo. Yo hablo de esto para insistir en la necesidad de que las instituciones públicas municipales estén muy bien dotadas desde el punto de vista de personal, muy profesional, los mejores tienen que estar, en mi opinión, al frente del ayuntamiento en cuanto a funcionarios se refiere. Y por supuesto dotados económicamente con las competencias, porque en cierto modo las asumimos, ¿no? Pero lo que hace falta es dotarnos de recursos económicos para poder eh, cumplir con los cometidos que hemos tenido siempre y con las competencias que de forma sobrevenida y en estos momentos hemos asumido. Sí, bueno, hemos establecido nuestros protocolos, por supuesto, eh, pero no hemos, desde el minuto uno, si a qué fue el viernes en que, bueno, fue el sábado, pero el viernes fue el cierre de los colegios. El lunes ya estaban las puertas del ayuntamiento abiertas. Es verdad que la puerta central no, porque establecimos un protocolo. Uh, pero bueno hay, hay todo un protocolo de acceso a los ayuntamientos y bueno hemos hecho todo lo posible y más sabiendo que había mucha gente personal municipal en teletrabajo no y que nos hemos tenido que doblegar incluso pues los alcaldes y los concejales en, en muchas ocasiones para cubrir pues esas deficiencias que nos hemos encontrado pues durante todo este proceso y especialmente en los primeros momentos ¿no? sí uh, ese es un orgullo el tener la bandera azul que podamos izarla dentro de poco y que vuelva a ondear en, en nuestra querida playa de San Marcos. ¿no? Siempre me planteé que eh, tener la bandera azul nos obligaba a realizar uh, determinadas actuaciones, mejoras para la playa de San Marcos, por lo tanto es positivo uh, trabajar para conseguirla, para tenerla y por supuesto nos va a obligar ahora. ...a trabajar para, para mantenerla en el futuro... ¿no? ...y todo eso va a ir en beneficio de... ...por supuesto de la playa de San Marco... ...y de, de nuestros... Eh, ...de los icodenses, de nuestros vecinos... ...pero también de todos los que usan la playa de San Marco... ...que como sabemos... Eh, ...pues es una playa muy querida por todos los isleños... ...los canarios en general... Y que también es visitada por muchos turistas a lo largo de todos los días del año. No hemos dado pasos importantes. ...y hay un sistema de socorrismo durante todos los días del año que antes no había más que centrado en periodo estival. Y bueno, eh, vamos dando pasitos. Ya es accesible. Hay unos baños. Y bueno, ahora hace falta pues que los pasos futuros de la playa de San Marcos lo podamos dar. Y para eso hace falta la autorización por parte de, de Costas... a los proyectos que hemos presentado ya hace más de un año. ¿no? Bueno, yo, yo espero y deseo que, que la situación cambie eh, desde el momento en que se produzca eh, la transferencia y se, se materialice, sea efectiva. El que sea efectivo, el que Canarias tenga las competencias conforme ha dicho o dice, recoge el Estatuto de Autonomía aprobado pues allá por, el, por noviembre, hablo de memoria del 2018, ¿no? en bueno, el año 2018. El Estatuto de Autonomía pues, eh, tiene eh, algunos de los logros y uno es la posibilidad... ...de que Canarias tenga las competencias en materia de costas, ¿no?... ...ahora está pendiente de esa transferencia, de una comisión... ...entre la comunidad autónoma y el Estado, esperemos... ...que tal y como se ha anunciado por parte del de Gobierno de Canarias... ...eso se pueda materializar lo antes posible... ...y las competencias estén en manos del Gobierno de Canarias, ¿no? ...y por supuesto, que se atiendan los problemas de, de todos los municipios... ...pues con, con mucho cariño, mucha cercanía... ...mucha empatía obviamente... ...porque lo que se reivindican son cosas... Eh, ...y mejoras para, para nuestras playas ¿no?... ...y bueno, hay, hay que eh, ser un poco... ...bueno, entender que Costas tiene que ponerse más a la hora de buscar soluciones a las cosas, ¿no? y no tantas trabas, ¿no? y nadie está diciendo que se realicen cosas en contra del medio, al contrario, ¿no? pero sí eh, entender que, que bueno hay formas de hacer las cosas, que hay muchos técnicos en Canarias que además conocen cuál es la problemática de, de nuestro mar, de nuestro litoral. Entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir eh, ...cumplir los objetivos de muchos municipios que tienen costa... ...y en el caso de Colosvinón, pues estamos esperando... ...ya hace más de un año que Costa nos dé la autorización... ...para poder actuar en la playa de San Marcos, ¿no?... ...hace más de un año, eh, planteamos, dedicó... ...que era lo que finalmente queríamos, Le hicimos... ...planteamos alegaciones o... Eh, ...presentamos un modificado de la propuesta que en GESPLAN había hecho... yo ...cumplí el compromiso de hacer un proceso de participación... ...desde el 25 de julio del 2019 cuando tomé posesión... ...ahí arrancamos un proceso de participación... ...y de ese proceso de participación... Eh, ...o supuso el hecho de escuchar a la ciudadanía... ...el grupo de gobierno también se pronunció... ...tuvimos debate en el ámbito plenario... ...y al final en mayo del año pasado, 2020... ...se llevó a pleno una propuesta que se envió... ...pues al gobierno de Canarias... ...para que adaptase la propuesta de ese plan... Eh, eso se, se ha hecho recientemente a través de la empresa pública Gestur y lo que ahora falta definitivamente es que Costas le dé autorización a esa propuesta de, que se ha hecho, eh, dedicó de los vinos, eh, después de escuchar a la ciudadanía y sobre las propuestas técnicas que existían, ¿no? que yo creo que se ha mejorado a través del proceso de participación y realmente eh, las dudas que existían, que yo mismo las tenía respecto a algunas cuestiones que pudieran impactar, pues están resueltas, ¿no? Eh, de tal forma que el talud antireflexión que tiene que ir, pues está metido debajo de la carretera y no va a producir ningún tipo de impacto, ¿no? Eh, ahora es el momento en que Costas autorice para que el gobierno de Canarias pueda materializar esos fondos eh, dentro del marco del convenio Canarias-Estado, ¿no? Bueno, part participó, obviamente... Eh... No en todas las decisiones, pero sí en No, no, quisiera aclararlo, la, se dio... Buscamos el encuentro con la ciudadanía. Había una propuesta que, que había realizado la empresa pública GESPLAN, una propuesta técnica. Yo siempre me comprometí que la propuesta técnica había que discutirla uh, por todos. Se hizo con la ciudadanía, lo discutieron también las formaciones políticas, tuvimos nuestro pleno y luego hay que tomar decisiones. Pero lo que es cierto es que se ha tenido en cuenta tras el proceso de discusión con la ciudadanía. ¿no?... Hubo muchas reuniones en la playa de San Marcos, en la sociedad centricodense, en muchos núcleos poblacionales de ICO desde el 25 de julio hasta finales de año noviembre y luego ya eh, en finales de diciembre y enero el equipo técnico pues estuvo estudiando las alegaciones y, y finalmente recogió la propuesta conforme a la alegación del grupo gobierno. Eso luego se llevó al pleno y se aprobó. Pero lo importante es que hemos escuchado a la parte técnica, a la ciudadanía, pero luego llega un momento en que hay que tomar mm, decisiones, hay que hacer pronunciamiento para que las cosas avancen. ¿no? Entonces, bueno, hay una parte técnica, pero que se ha tenido en cuenta yo creo que es la ciudadanía y creo que lo, ha, lo que ha salido... Eh, es, eh, ha, ha sido enriquecer, lo que ha supuesto este proceso, es enriquecer eh, la propuesta técnica y cambiarla en aquellas cosas que en general no nos gustaban. ¿no? Hemos arrancado, precisamente ayer visitaba eh, eh, un proyecto de empleo en la terminación del centro de formación. Eh, un edificio que está en la Sentinela lleva muchos años parado y la idea es terminarlo para que ahí pueda centralizarse de una forma eficiente, eh, como marcan los tiempos actuales, pues eh, aulas homologadas de formación que tengan que ver con, con políticas de empleo, no, eh, así como también otros objetivos de la unitaria, no, eh, en, en, en la zona de la Florida con la idea también de que sea un aula de formación. Eh, ...programa que acaba de empezar. Otro hace unas eh, semanas empezaron también, ¿no? Eh, peones pues eh, agrícolas, peones de la construcción... que siempre son necesarios para bueno ayudar a la, lo que es el servicio público municipal esperemos que en este mes entren también otros eh, desempleados otra, que se van a convertir en trabajadores municipales no para limpieza de vía y también para realizar labores de, de, de actuaciones que tiene que pendiente el, el municipio el ayuntamiento no y que van a reforzar pues lo que es la, el, el parque móvil no y sacar adelante determinadas obras pendientes ¿no? Así que, bueno, la política de empleo eh, continúa eh, y ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las instituciones. Yo siempre insisto en que bueno, los nuevos fondos que, que van a venir de Europa, obviamente, no deberían uh, o deberían tener claro la necesidad de, de. Yo he planteado dos cosas: una, las políticas de empleo. Hay que hacer esfuerzos para, de momento, si bien se pretende cambiar los modelos de la sociedad, eh, con la digitalización. Eh, es verdad que eso tenemos que hacerlo, pero yo creo que tenemos que hacerlo poco a poco. Eh, tenemos que preparar nuestra comunidad, obviamente. Pero sí me sigue preocupando el que no se tenga en cuenta el hecho de que tiene que haber una inversión potente de dinero público para que los ayuntamientos puedan ayudar a muchos vecinos que están en una situación pues dramática. ¿no? Eh, es uno de los objetivos que, que he planteado, ¿no? eh, el que esos fondos vayan a, 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 a poder repartir el, el empleo y luego por otro lado, pues por ejemplo en materia de, de saneamiento y la red de distribución de aguas, ¿no? que bueno, y, 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 y tiene una situación muy complicada deficitaria, pero no podemos pensar que los ayuntamientos pueden hacer eso solo, ¿no? y si bien es necesario conseguir y avanzar y modernizar la sociedad y nuestro destino no podemos perder de vista que igual es necesario seguir insistiendo que hay que invertir dinero público y también fondos europeos en cuestiones como las del empleo y en cuestiones, por ejemplo, como la red de abastecimiento de agua potable de los municipios o incluso el saneamiento. ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una buena idea el hecho de que los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales responsables del agua pues se haya trabajado en, en presentar una campaña de concienciación y hacerlo conjuntamente todos los municipios del noroeste de San Juan de la Rambla hasta Buenavista. Creo que eso da más fuerza a la defensa de la necesidad de, de, bueno, de sacar adelante campañas institucionales ...que lo que persiguen es que haya un uso más responsable de, del agua... ¿no? ...siempre y especialmente siempre... ...pero también hay que reforzar las medidas... ...en un momento complicado que siempre son pues los est el estival... ¿no? ...la llegada de las altas temperaturas ¿no? ...la población Ico tiene una... Riqueza que yo creo que es, eh, pues bueno, ¿no? somos el pueblo que más tradiciones vivas conserva Canarias. Yo siempre he dicho que tiene que ver con el hecho de, de que hay, somos un pueblo de pueblos, distintos núcleos poblacionales, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho defender, pues, en muchos lugares, pues, las distintas tradiciones, ¿no? Pero claro, supone un problema el hecho del servicio público, pues, eh, esa población dispersa y que haya, pues, una población en asentamientos rurales, eh, diseminados, eh, casas puntuales aquí y allá, que hace que sea complicado para dar el mejor servicio en cuanto a las infraestructuras viarias, la recogida de basura, eh, la red de suministro de agua. Bueno, eso eh, supone una complejidad. Eh, obviamente es nuestra situación, nuestra característica, y bueno, eh, pretendemos que, que el plan general que esperemos que se apruebe lo antes posible, está pendiente de un informe de costa y luego ultimar los informes municipales, poderlo aprobar antes lo antes posible, porque yo creo que bueno, viene a consolidar esa situación que tenemos en en Ico de los Vinos. ¿no? Que que bueno, ha sido yo creo que una actitud valiente, convencida, de que no solo hay que apostar por, por ese sector eh, de la cultura, que hay mucha gente que sí, vive. Que hay mucha gente que depende y vive de eso. Eh, yo he tenido aquí experiencias de gente que ha venido, bueno, con la lágrima en los ojos, sabiendo que tenía una situación y que de la noche al día, pues ha cambiado radicalmente su situación. Eh. Eh, y eso es dramático, ¿no? Está claro. Hemos vivido momentos muy complejos. Pero desde el primer momento uh, nosotros no nos hemos arrugado y hemos entendido porque también tiene que ver con, yo creo, la salud de, de la. mental de las personas, el poder hacer cosas, ¿no? Somos personas, vivimos en sociedad y somos gente que, que necesita la cultura, las manifestaciones sociales, el encuentro ¿no? relacionarse, claro. y relacionarse. Bueno, pues eh, nosotros no hemos parado. ¿eh? Eh, es verdad que desde, eh, vinieron las limitaciones de finales de agosto, verano, y nos hizo que la fiesta del Cristo solamente pudiéramos sacarla a través de Sin Público y a través de los medios de comunicación. ¿no? Pero celebramos el Festival Máscara en octubre con público. Eh, y, y, y suma y sigue y no durante todos los meses y no solo entonces, sino que no hemos dejado de celebrar casi todos los fines de semana manifestaciones culturales en eh, nuestro teatro Fajardo. Nos hemos refugiado allí, en un espacio que hemos llamado Cultural COVID, tenemos las autorizaciones porque, y, y, y con los protocolos pues hemos sacado adelante no solo los periodos festivos, sino toda, además la, la cultura, ¿no? Es decir, hemos celebrado... Un periodo de navidades, es verdad que hubo que suspender por las limitaciones, el reforzamiento de las limitaciones en navidades, pero desde septiembre del año pasado y especialmente de octubre, todos los meses hemos celebrado cosas en el Teatro Fajardo, que es donde hemos podido eh, refugiarnos, ¿no? Y gracias a los medios de comunicación, pues, les hemos llevado, y al streaming, pues ...ha habido un público limitado, 100, 120 personas en algún caso, han podido estar presencialmente en los actos... ...pero luego lo hemos llevado en determinados momentos a través de streaming... ...a través de las redes y a través de las televisiones locales... ...a las que le agradecemos el esfuerzo que han hecho... ...también por llevar la, la cultura... A, ...a los distintos hogares, ¿no? No solamente Ico de los Vinos... ...sino también fuera de Ico de los Vinos... ...así que... Mmm, ...los periodos festivos como incluso carnavales... Eh, eh, San Marcos lo hemos celebrado allí, pero no hemos dejado, hemos tenido pregones, eh, bueno eh, y, y actos potentes. El otro día celebrábamos, por, por ejemplo, el Día de Canarias con la actuación de Taburiente, ¿no? Bueno, eh, yo creo que, que hemos sido, eh, tengo que decirlo, de los pocos ayuntamientos que desde el principio han apostado por la cultura, que, que cabe hacer cultura y que y se puede hacer de forma segura. ¿no? hay mucha gente que depende y vive de, de, de la cultura, no uh, de la fiesta en general también. así que, bueno, uh, a veces se juega de una forma, pues, eh, haciendo política o queriendo hacer política de eso, respecto a que si se hacen más o, o menos actividades festivas, nosotros hemos entendido que, que lo que es el espacio de fiestas, eh, debíamos, obviamente con cultura, ¿no? Eh, que es lo que cabe, no cabe hacer un baile, ¿no? Eh, bueno, pero. pero si cabe. Hemos hecho incluso. mira, en San Marco el Paseo de las Tradiciones eh, no pudimos vivir lo que es una de las cosas más queridas por los icodenses, que es ese encuentro de todas las tradiciones de iCo. que sucede siempre en torno a los días mayores de San Marco. Pero hicimos un documental en la que aparecieron pues las distintas tradiciones y la gente que ha mantenido las tradiciones y co de los vinos, ¿no? Eh, bueno, y esa fue la forma de vivirlo, un acto pues bonito, que además sacamos por los medios de comunicación, streaming, ese documental y con un concierto a continuación, ¿no? Bueno, eh, fue la fórmula que, que hemos, eh, por ejemplo, el Día de Canarias, es verdad que fue el día... Eh, bueno eh, fue la actuación de taburiente queríamos festejar el día de canarias pero también sacamos adelante la presentación de un vídeo nos fuimos a fitur porque entendíamos que era un año especial uh, de hecho se ha visto y ha levantado crítica porque creo que no se ha defendido el pabellón si cabe la expresión de canarias porque ya el viernes no quedaba nadie allí no uh, nosotros entendimos que no era el momento queríamos ir pues con uh, llevando pues una de las tradiciones más queridas por los icodenses que son las tablas de San Andrés a través de un formato de realidad virtual aumentada. Queríamos presentarlo en el FITUR del 2021, lo teníamos claro en FITUR del 2020. Está claro que no podíamos hacerlo porque para grabarlo necesitamos de que eso sea real. Esperamos que en noviembre podamos grabar para poder crear esa realidad o tener ese formato de realidad virtual aumentada y que los turistas puedan vivir pues todos los días eh, conocer lo que es nuestras tradiciones más queridas como es las tablas de, de San Andrés, ¿no? Y presentamos, eh, pues, eh, un vídeo que no era eh, lo que queríamos hacer en el 2020 respecto a San Andrés, esperemos poder grabar en noviembre, pero sí fue eh, presentar la campaña, siempre aprovechamos por futuro a presentar un vídeo promocional, ¿no?, este año eh, hemos entendido, eh, dado que no podíamos hacer lo que inicialmente teníamos previsto respecto a las tablas de San Andrés, que tenía que ser en torno al Parque del Drago, primero porque lo íbamos a abrir ahora en junio eh, y porque no puede ser que las campañas institucionales de Cabildo Gobierno olviden a, al que es uno de los emblemas naturales de Canarias, el Drago Milenario de Ico de los Vinos, no aparece en las campañas institucionales. Eh, yo no lo entiendo como icodense y como alcalde de Ico de los vinos. Y nosotros pensamos que, que bueno, que teníamos que seguir promocionando el Parque El Drago. Ahora que lo hemos eh, abierto en el sentido de funcionamiento. Antes estaba abierto para que la gente entrara libremente. para a partir del 1 de junio ya se está cobrando entradas, ¿no? Eh, bueno, eh, era una forma de presentar y de insistir en esa campaña promocional. ...del Drago Milenario, para la gente de fuera que viene... ...los turistas que ya están llegando, ¿no?... ...los que vendrán próximamente, esperemos... ...que el mercado británico pueda eh, estar aquí en Canarias, ¿no?... Eh, ...pero también para lo que es el, el, el isleño y el canario, ¿no?... ...que yo creo que es uno de los grandes desconocidos... ...no basta ver el Drago desde la plaza... Una sola cara, el drago tiene más, más de más caras, ¿no? Eh, yo creo que. no puedo contar porque para mí codense es apasionante, pero estoy seguro que para también eh, muchos vecinos, cualquiera, el, el extranjero, pero también el canario, el tinerfeño, que se pueda pueda entrar al parque el drago, vivirlo. que pueda casi tocar acariciar el drago milenario, ¿no? Eh, ponerse debajo y ver su. lo majestuoso que es. Eh, pues yo creo que es, es importante, ¿no? Así que eh, debemos trabajar en que no basta con verlo por los medios, sino que hay que venir y vivir, ponerse al lado del, del drago, pero también recorrer el parque del drago. Por lo tanto, hemos hecho esa presentación de ese vídeo en ese día, aprovechando, las, no hemos ido a Fitur, pero lo hemos presentado en el acto de celebración pues del Día de Canarias con el concierto de Taburiente, ¿no? Y ahí también, pues hacíamos algo que se me había ocurrido porque hay grupos musicales de, de, de cultura popular de música canaria que no han podido que algunos han parado otros han seguido pero algunos han, han parado por las limitaciones que hemos y por los, los miedos y los riesgos en definitiva ¿no? que y porque hemos estado en una situación complicada de crisis sanitaria de pandemia no entonces, bueno, se nos ocurrió que todos esos grupos populares de música popular canaria pudieran hacer pues, una interpretación, fue en el Parque del Drago y todos juntos, los que pudieron participar, pues interpretaron una de las canciones más queridas que es de los Chincanairos, el grupo histórico de ICO. Uh, la ISA de los hachitos y todos, varios grupos, pues interpretaron esa y la presentamos ese día también, ¿no? Bueno, fue una forma de, de es una forma de seguir apostando por, por la cultura, ¿no? Y de tener a la gente pues ahí diciendo que esto pasa y que los que no se han activado porque no han ensayado, no han encontrado la fórmula y porque también hay en algunos grupos de personas mayores, bueno, pues que esto va cogiendo camino, que vamos llegando, eh, vamos avanzando el proceso de vacunación y que cuanto antes recuperaremos la normalidad y que es tiempo de, de activarse. Pero dar una opción a que también la cultura popular y de nuestros grupos locales estuviera presente, pues también en el Día de Canarias, pues presentamos ese vídeo que la gente ha podido disfrutar y que está disfrutando en estos días, ¿no? A través de las redes y demás, ¿no? Y de los, medios, de, y lo, los medios locales, claro. Bueno, que sabemos que ha sido más de un año y medio muy duro, eh, que estamos llegando al proceso final de, bueno, no final, que estamos en el proceso de vacunación, que esto va cogiendo carrilla por lo que vemos, que mucho ánimo, que hay que vacunarse, que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias eh, y que esto va a pasarnos, que no tengamos prisa, que hay que ir dando pasos eh, seguros que no hay que lanzar las campanas al vuelo y que tenemos que seguir cuidándonos es fundamental no vacunarse seguir cuidándose no no caer en, en que ya esto es el final y, y caer en una situación de falsa alegría que nos puede ocasionar mucho daño no así que eh, esperamos y deseamos recobrar esa o tener recobrar porque yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar y conseguir pues la mejor normalidad la una situación pues que, que todos deseamos pero que sea mejor no son momentos complicados eh, desde el punto de vista social económico pero estoy seguro que las instituciones van a estar a, atentas y que entre todos vamos a sacar adelante pues la situación de, de, de toda nuestra gente mucho ánimo y mucha salud